nos va a contar el chiste de la chinola. Suene tambores. Yo no sé. Al son del tambor. Empieza la alegría. ¿Cómo lo quiere? ¿Con piquete, sin piquete? Con piquete no importa, la cosa es que suena esa cosa. ¿Qué onda, man? Solo fue porque huyó la botella. Uno pegó el super, ¿no? Ya te estás cayendo. ¿Qué onda? Dame. Dame la carreta, dale, dale. Antes de que empiece el chiste, nos estamos riendo. Espera que se relajen. ¿Ya están listos todos? Nos vamos a viajar en la Chistolandia. Ah, les presentamos los chistes de Don Rubén Estrada Godoy. Pues sí, aquí vi un muchacho, cuando era joven, era le dicen todavía, porque todavía vive, no se acuerda. A bolero. Ah, bolero. ¿Era amigo de ella también o no? No, era amigo de todo. ¿De la familia? Ah, bueno. De la comunidad. Yo pensé que ya le iba a decir yo, es hermano de ella, pero pensé, bueno, yo, le iba a decir, y es hermano de ella. Él era uno de esos hermanos cristianos especiales. Y una vez, dice que fueron a una comisión de la iglesia con el pastor, dice, fueron a orar por un muchacho que le dicen de apodo Chinola, negrito, dice, va. El muchacho, va, que le dicen Chinola. Y él estaba enfermo. Y le hicieron rueda, así como hacen los cristianos, dice, y meten en medio al enfermo. Al enfermito. Y empezaron a orar por él, dice. Y ese que le dicen bolero, taz, caminó para el centro donde estaba el muchacho por el que estaban orando y taz, le puso la mano encima. Y empezaron a administrar la oración, ¿va? Para que el muchacho sanara. Ajá, ese era el propósito de la visita, ¿va? Con los cristianos ahí, bolero, taz, cayó al centro y taz, le puso la mano en la cabeza a Chinola. Pero le dicen Chinola porque es moreno. Y dice que empezó bolero a administrarle, dice que le decía, blanquea los señores, dice que necesita. Blanquea los señores, dice que le decía. Y después dice que el muchacho, porque la ni me contó, ¿eh? Que, fíjate vos, me decía muchacho, ese bolero quería que el señor me blanqueara. ¿Cómo me va a blanquear si yo soy moreno? Pero así es que será pícaro. Ajá. Ah, sí, no, sí. Eso es normal aquí en la... En el caserío y todas esas áreas de por aquí es normal. Ajá. Son historias reales, pues, de la gente. Ajá. Las bromas de aquí, ay Dios, yo creo que aquí nació toda la picardía. El troncomocho, le dicen a Toribio, ¿eh? Ajá. Dice Dula, con él trabaja, con Dula Valenzuela, dice. Iban a aplicar así como fuimos hoy a ver el helicóptero, dice. Dice que Dulas con el piloto esperando a Toribio, porque él tenía que aparecer con la pipa de agua a donde hacía la mezcla y que el helicóptero volara para las fumigaciones, ¿va? Y Toribio no aparecía. Dice ya pasadito a las 7, dice que si te va. Ah, viene Troncomocho, muchacho, y les dijo Dulas, a ver qué dice, por qué viene tarde. Y dice que iba llegando Troncomocho, dice, cuando desde que se bajó, dice que le dijo, mira Douglas, dice que le dijo, ya no venía. ¿Y por qué no venía? Dice que le dijo. Y no fui a la vela, pues, le dijo. ¿Y quién se murió? Se murió mi casera, vos, Jenny Rivera. Dice que el piloto dice que solo lo volteó a ver. Por eso me entró la tarde. Dice, solo bajé del avión vos y me vine para acá. Porque él dice que le dijo. A la vela de Jenny Rivera había ido, Ahora cuenta el de la Pamachán.
trabajando. O sea, del mismo bolero. Aquí hay un señor que se llamaba Juan Jack. Juan Jack. Y él, como él se ponía a orar el señor, va. Empezaba él a orar y a clamar al Señor y dice que le decía, Señor, dice que le decía. Pero él era pícaro, desde que miraba que el Señor se iba a arrodillar, se le iba a arrodillar a la carta. Y empezaba don Juan Jack, dice, Señor, dice, dame fortaleza. Dice que y dice que bolero, dice que le decía, le contestaba la oración. Señor, dice que le decía, si al hermano Juan Jack le vas a dar una fortaleza, a mí aunque sea una pamachanda. Pamachán pedía. Como hay una línea de las camionetas Fortaleza. ¿Todavía existe esa línea o ya no? Yo creo que sí. Si el hermano Juan Jack. Si son del hermano Jack. No. Le vas a dar una fortaleza a mí, aunque sea una pamachanda. Pero era por picardía. Por pura travesura. Chica, yo quería los efectos de Edgar, ¿eh? Ajá. Uno bueno para que amo que se caiga. Chica, vos. Da al baño, hombre. Uno bueno. Me dio risa. Es que le hizo con la boca y para disimular, va. Pues sí. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? En la risa, dijo. Y Edgar es el que da los títulos. ¿Y el siguiente cuál sería? No sé si todavía tienen su repertorio ahorita vos. De la encuerda, ya no hay más batería. Ya no. Bien, va. Ayer le conté un montón. Pero según yo tenía los 1,000 que dijeron que iba a contar hoy. Ah, no, pero es que como faltan. Falta más. Vamos a buscar más. Es que ellos son buenos para negociar, pero para comprar no. Aguacate, semilla compraron. Era más semilla que aguacate. Le voy a contar uno de un catequista. Va, pues. Sí. Andábamos trabajando en un terreno de del papá de este Marlon Valenzuela. Una rosera así. Pero ahí no se miraba rosa a los montes. Y andaba con nosotros el señor catequista de aquí en la iglesia, don Lalo Rosas. Él se veía serio, ¿va? Pero era algo bromista ya cuando miraba que uno ahí andaba, le agarraba confianza. Y un hermano de Juan Pupo que trabaja con nosotros, que le dicen Chivir, andaba ahí, puro patojito. Y al puro mediodía, con aquel sol fuerte, empezó Chivir a hacer. Así es como que era toro. ¿Y qué tiene? Pues Chivir, le dijo Lalo. Me volvió a hacer. Me voy a ir mejor para el cuartel, le dijo. A que me saque, ya, le dijo. Y viene don Lalo el catequista y le dice, Chivir, le dijo, se paró. ¿Pero para qué va a ir tan lejos? Le dijo, nomás que se la saquen los muchachos. Y se paró Chivir y se le quedó viendo. Y le dice, mi huevo, Lalo. Y sorprendió, pues, como supuestamente era el catequista. Y le decía, pa, mi huevo, Lalo, ¿cómo me dice así? Pues, no me la sabía, sí, le dijo, ¿cómo? Como usted dice que se va a ir allá, que le saquen no sé qué, le dijo. No más que se la saquen los muchachos. Y nosotros nos reíamos de un lado. Que esos no son cuentos, no. Son cosas reales que pasan en el trabajo. Y aquí, ¿no? O en estas áreas de aquí. Ajá, aquí es donde más pasa eso. Sí. Patojo, había un muchacho que le decíamos Neco Temblores. Neco Temblores era pícaro, un canillón él. Bueno, éramos bastante inteligentes en la escuela. Día a día nos ponían en piedrita.
Ah, yo pensé. Y me dice Neco Temblores una vez, vos me dijo, yo ya me cansé, me dijo que cuatronza nos ponga. En piedrita, cuatronza le decíamos a un maestro. Que cuatronza nos ponga en piedrita, me dijo, ¿y qué vas a hacer? Me dijo, ya vas a ver, me dijo, mañana me paseo en él, me dijo. Sí. Yo ya sabía que otro día las piedritas, porque nosotros éramos brutos para las tablas, ¿verdad? Cuando vi pasar a Neco primero, porque era el primero que llamaban a decir las tablas, ¿verdad? A las piedritas le decían. Ahí va Neco. A ratito ya iba yo, nos juntábamos varios así en fila. Y uno era el bueno. Y uno iba a escoger sus piedritas. Y yo me le quedaba viendo a Neco, ¿va? Que decía que iba a pasar, decía yo, está la par de Neco. Y Neco sudando con sus piedritas sin cabo. Yo vi que se metió la mano a la bolsa y así, se zampó una calcérsela a la boca y con la calcérsela tiró. Y vino Neco y ¡pam, pam! Cayó y empezó a tirar la espuma. Y dice que cuando Huichito se dio cuenta, él no dijo nada, levántense, dijo, levántense, niños, dijo. Pues remedio, jamás lo puso por ahí. Y decía, vayan a traer el sombrero de Ramón. Se cuenta que Ramón llevaba sombrero. Y Neco tirado en el suelo, haciéndose el muerto ahí, que se había desmayado sudando. Y tiraba el espumaral de la casa. Y Huichito asustado dándole aire. Niño Marcos le decía, y así, así. Neco haciéndose, jamás lo volvió a poner en piedrita. Esos eran los castigos, ¿va? Ajá, sí, eso era cierto. Pero Neco lo hizo cambiar. Ah, no, decía piedritas, no. Después nos levantaba de aquí. Hay que darle gracias a Neco piedritas, que los niños de ahora ya no sufren. Ya no, yo les. Pero era bueno porque durante uno no se aprendiera bien las tablas, no llegaba uno a salir a recreo. Y eso fue bueno porque las tablas, pues bueno, yo las tablas las tengo memorizadas. Pero y los güiros, las piedritas también. Ajá, y los no, güiros, las marcas tienen. Los güiros les dice uno, vas, falta tanto por tanto, estás sacando el teléfono. Sí, ya no es. En cambio uno sabe cómo son las tablas. Aprendía uno. En ese tiempo aprendía uno. Pero oye, solo fíjese que hoy dice que todos tienen que ganar aunque no sepan. Todos hacen ganar. Nadie pierde. Leyes del gobierno. Todos ganan. Casi que nuestra niñez y nuestra juventud fue bastante sufrida por el hecho de que el río nos afectaba año con año. Siempre teníamos pérdidas en siembras de cultivo, maíz. Casi que cuando ya estaban entrando en maíz, venía la llena y las arrastraba y se perdían. Eso fue durante 14 años consecutivos que aprendimos a sobrevivir en ese ambiente, ¿va? Ya para nosotros llegó a ser normal. Yo me recuerdo que cuando yo era joven iba a trabajar a las fincas. Desde que salía de mi casa salía con el agua al pecho y me iba a trabajar a las fincas y regresaba a lo mismo, a la cama y a dormir, y así fue. Pero durante todo el proyecto de la trascendencia de ese sufrimiento, también habían momentos alegres. Aprendimos a sobrevivir así en el sufrimiento, pero agradecidos con Dios, porque también a la vez había bendición, mucho pescado, comíamos mucho pescado, buen pescado, que ahora pues ya ni señas de lo que era antes. Y surgió que una vez, estando aquí todos juntos, empezaron a venir las ayudas aéreas, porque no se podía entrar en vehículo. Solo bajaban los helicópteros en partes así de llanura, como potreros. Una vez bajó un helicóptero y bajó por ahí en un potrero. Y había un muchacho amigo que vive allá abajo, que es huiteco.
Me fui yo y las patojas se fueron a ver si les daban víveres, ¿va? Uh-huh. Allá me puse a platicar con el huisteco y nos quedamos lejitos, así como a unos 20 metros de donde el helicóptero bajó y dejó las provisiones ahí. Y dijo, uh-huh, no vayan a agarrar, dijo, porque vamos a regresar, porque esto que trajimos no alcanza. Y la gente aquí desesperada, en parte yo le daba la razón, porque mucha gente de escasos, habíamos unos que éramos de escasos recursos, pero habían otros que eran peores, ¿va? Uh-huh. Y la gente miraba las provisiones ahí de cosas así de comer, como frijol, arroz, y muchas personas, su familia sin comer de 2, 3, 4, 5 días, sin dinero, y ni cómo ir a comprar, entonces aprovechaban, pero... ahí sí que, como dicen, el hambre hace que la persona reaccione mal. Y nosotros parados con ese muchacho, esperando que viniera otra vez el helicóptero con las demás raciones. Uh-huh. Pero la gente ya no se aguantó. Empezaron a rodear las bolsas de provisiones de víveres. Y el alcalde estaba ahí cuidando, va, para que no, pero ya la gente no se detenía. Y viene y les dijo, hagan una cola, les dijo, aquí atrás mía. Sí. Pero mire, si mucho fueron unos 20, 25 segundos para que recogieran todo eso. Porque cuando sí, el señor les dijo así, yo vi que el alcalde así hacía entre el bolserío donde lo agarraba. Y lo rebotaba, como cuando los animales agarran maíz, así. El hambre, ¿verdad? Puro hambre. Y me dice ese muchacho que es huisteco, mire, hermano, hay hambre, puro sope. Yo nunca había visto eso, me dijo el huisteco. ¿Eh? Mire, me dijo, se llevaron las provisiones, hermano. Aquí sí hay hambre, me decía. Tremendo, ¿ah? Porque uno ve las cosas y a veces dice uno, la gente no tiene, no se espera, pero hay momentos en que la gente, el hambre hace ciertas cosas. Sí, y tal familia. Vez la gente mayor aguanta, pero de ver que muchos niños están padeciendo hambre, ya no se aguanta. Ese día sí fue una experiencia así de la vida, del sufrimiento, duro. De la trayectoria de ese tiempo, ¿va? Cuando año con año se llenaba. Y las tres mosqueteras venían sin nada. Y las tres patojas de aquí, como ellas no estaban acostumbradas a eso, ¿va? Se quedaron viendo, ya venían de regreso sin nada. No, pues qué bueno saber. Y la historia, los que no saben estas historias, sí, esta gente yo creo que por eso sabe muchas historias, porque cuando viene la lluvia no pueden hacer nada, ¿va? Sí. Nomás que se reúnen en lugares altos, porque si no se van también. Y las pertenencias también se iban. Se va, animales, ropa. Camas. La última llena que hubo gente que tuvo que romper, que se quedaron adentro y ya no pudieron salir. Lo que hicieron fue que rompieron el techo de las láminas y subieron a los techos. Porque la llena llegó a los caballetes de las vigas del... Mucha gente se defendió arriba, esperando que pasara el mal tiempo. Aquí la gente la rescataron y en verdad no, la gente aquí no se ahogó, porque casi que la mayoría sabe de agua. Uh-huh. No se precipita, ya estaba acostumbrado, pero aquí el último año hubo gente que con lancha, con motores, porque ahí para abajo de 6-8 metros estaban las profundidades. Uh-huh. ¿Quién entraba ahí? Solo con lanchas, con motor, sacaron mucha gente. Uh-huh. Peligroso, ¿eh? Sí. Pero ahí se miraba pasar. Ahí coches, ahí patos, ahí chivos, de todo arrastró el río. Muchos animales se perdían, se morían, se ahogaban. ¿Al mar iban a dar todo eso? Algunos, la gente abajo, como por el hambre, los destazaban. Mm. Aprovechaban, porque ya iban perdidos ya a ahogarse. Y algunos ya iban ahogados. ¿Y el río dónde empezaba a desembocarse o a salirse de su cauce? ¿Aquí cerca o hasta...? Muchas veces aquí enfrente nos perjudicaba. Por los que rompía enfrente era el golpe duro aquí. Conforme los años fueron componiendo y componiendo, hasta que en parte ya le hicieron un bonito trabajo, pero... Mm. Tiene un proceso de mantenimiento todos los años, pero como ese mantenimiento es caro, ¿va? Imagínense que le llaman
la gallinita de los huevos de oro, sí, porque ahí se aprovechan muchos. Sí. Vienen los proyectos y no los realizan, pero sí los meten en el inventario de las cosas, que sí las hacen y hacen, sí, firmar a la pobre gente. Se roban el dinero. Es un acuerdo crítico, político, uh-huh, entre empresarios y políticos. Está difícil. Uh-huh. Bueno, pues vamos a dejar este video aquí.